El centro es y será un reto administrativo para cualquier funcionario. La multiculturalidad, la inmensa oferta de servicios, productos, la zona urbana, los desafíos ambientales, en fin, todo lo que significa ser el espacio de unión de toda una ciudad, conllevan a un trabajo constante, una labor que Mónica Pavón, arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en restauración de monumentos arquitectónicos y actual gerente del centro, ha liderado con un grupo de profesionales bajo la promesa de consentir este espacio de la ciudad. Hoy hablaremos sobre todos esos procesos realizados en el 2021 y qué se viene para nuestro centro futuro. Yo le voy a hacer una pregunta que sé que es muy difícil, para usted en especial, y es, ¿qué es lo que más le gusta de nuestro centro consentido? No, sabes, Caro, es muy fácil. A mí lo que más me gusta del centro es la gente. Cuando yo tuve la posibilidad de ver este centro vacío, aunque me seguía pareciendo hermoso, no era el centro de Medellín. Y era un poco doloroso y descarnado ver el centro sin personas. El trabajo que nosotros hemos logrado hacer con los líderes, con los comerciantes, con los colectivos culturales, con los empresarios, ha sido todo. Es realmente la posibilidad de poder soñar y transformar y construir esta Medellín futuro. Entonces, sin duda alguna, a pesar de amar cada rincón de este centro, su gente. Teníamos supremamente claro que no iba a ser un proyecto que íbamos a diseñar desde los escritorios. Nosotros consideramos y valoramos muchísimo el conocimiento de los profesionales y tenemos un grupo de arquitectos importante, nos apoyamos mucho también en la Agencia de Alianzas Público-Privadas, pero queríamos que definitivamente fuera un espacio que le sirviera a las comunidades. Empezamos trabajando con las comunidades académicas de los parques de bolsillo porque están pensados para estudiantes. Y empezamos a decir, no, pero los residentes también necesitan este espacio y también qué rico saber ellos cómo se lo sueñan. Y empezamos a llamar y a llamar un montón de actores y terminamos haciendo unos talleres con niños que fue maravilloso porque los niños no tienen como todavía, no están permeados pues como por tantas cosas culturales y por tantas situaciones que son negativas del sector y eso les permite soñar mucho más. Y de ahí hemos sacado unas ideas bellísimas que yo creo que se van a ver reflejadas en nuestros parques de bolsillo como una nueva manera de vivir y de ver el centro. Mónica, estamos en la terraza del edificio Vicente Uribe Rendón, donde podemos ver los 17 barrios de nuestro centro consentido. ¿Qué ha sido este año para la gerencia del centro en este bello territorio? Caro, este ha sido un muy buen año, tanto desde lo personal como desde lo profesional, para todo el equipo de la gerencia, porque así como el centro tiene grandes retos, también tiene grandes oportunidades y grandes posibilidades. Recordemos que estamos en el territorio más privilegiado de la ciudad por su ubicación, por el sistema de transporte, tenemos el mayor número de bienes patrimoniales declarados de la ciudad, tenemos espacios que son mágicos, agenda cultural permanente, y eso nos ha posibilitado, sin dejar de mencionar que ha sido gracias a la articulación con múltiples actores del territorio, cosas tan importantes como por ejemplo la declaratoria de las tres áreas de desarrollo naranja en nuestro centro. Hemos logrado cosas importantes como la entrega a la comunidad del cementerio de San Lorenzo, un sitio que es patrimonio de la nación y que llevaba muchísimos años olvidado y que hoy ya es un espacio que está habitable y habitado por los vecinos. Hemos logrado, por ejemplo, hacer unos recorridos que aunque son cosas muy sencillas, nos han permitido visibilizar el centro desde la historia, pero también desde otras formas de movilizarnos, como es la bicicleta, en fin. Todo lo que el centro tiene como infraestructura, nosotros lo hemos sabido apropiar a través de las acciones integradas con las comunidades. Tantas cosas por hacer, se han hecho muchísimas, pero viene un 2022. ¿Qué viene para este 2022? Bueno, estamos soñándonos con una activación mucho más fuerte porque era como lo que queríamos, tener un espacio público muy activo, muy vivo, y entonces tenemos dos proyectos muy lindos, uno que es un torneo deportivo. También vamos a tener unos festivales artísticos también en el espacio público. Queremos encontrar en esa diversidad y sobre todo en los niños que viven en nuestra comuna 10 talentos.
Tenemos también proyectos puntuales, como por ejemplo una maloca que estamos diseñando con la Junta de Acción Comunal del barrio Bombona 1. Tenemos una ilusión de poder desarrollar el parqueadero del Museo de Antioquia como un centro cultural para las artes, para los artistas emergentes. Tenemos un sueño de darle una oportunidad a los habitantes de calle de contar con una infraestructura de gran calidad que sea más digna, más humana para su atención integral. Tenemos muchísimos proyectos que queremos ver consolidados en el año 2022, pero de todas maneras lo más importante para la gerencia siempre será cómo lograr esa construcción de comunidad, de colectivo, de personas que se preocupen y que se ocupen de que el centro se siga transformando, no importa quién sea el gobernante. Que sean comunidades, que sean líderes y que permitan que estos proyectos tengan una sostenibilidad en el tiempo. Tanto residentes como la población flotante del centro son un factor fundamental a la hora de construir proyectos de valor que aporten a este centro, algo que desde el inicio se tuvo claro desde la gerencia. Un ejemplo de ello son los parques de bolsillo. El centro de Medellín, una construcción de todos, una apuesta para darle sentido y consentirlo.